Catalina Ordóñez Echeverría, tengo 8 años y soy de la María Antonia Ancona. Mi cuento se llama Mi hermanito tiene autismo y se trata de que una niña tenía un hermanito con una enfermedad que no le deja hablar muy bien y tenía unas amigas malas que lo trataban mal. Entonces dejó de ser sus amigas porque trataban mal a su hermanito. Me puse muy feliz y empecé a bailar, que es muy divertido y feliz porque van a tener dinero. Isabel Ayarel Ávila Romero, Avelino Montes Linaje, en tercero, los 3 días con Sofía y se trata de que uno visita a sus amigos porque tiene hambre. Puedes ganar premios y que es muy divertido. Me llamo Amaya, tengo 7 años y vengo de la escuela Luis Espinosa. Estoy en segundo grado de primaria. Mi super mamá. Mi cuento se trata de que a mí no me gustaba que mi mamá trabajara. Y un día soñé de que mi mamá no fue a trabajar y estaba siempre conmigo. Me puse feliz porque sabía que ella iba a ganar mi cuento. Te invito a pasar acá para que ganen. Renata Romero Cook, de Antonio Bustillos Carrillo. Se llama el patito Juan y se trata de que estaba jugando en la cama de mis papás y me rompí el brazo y me tuvieron que poner una cosa.